recomiendo y reiniciando, retomando, bueno, retomando un cortadito aquí en el lobby del Intertower Hotel, ya lo saben ustedes, con calidad internacional y sin perder la calidez local. Y hablando de calidad, bueno, ya hablaremos de ocio, que es un solarium, que es algo muy especial, ya están viendo imágenes ustedes, en el piso 15 del un spa realmente de primera, como es este hotel, Intertower Hotel. Bueno, hablando, digo, de algo fantástico y de calidad, vamos a hablar del festival más, yo creo que después de los casi inalcanzables Cosquín y algún que otro, estamos el Festival del Pescador es en la provincia el más importante, es el más importante, inclusive. Bueno, estamos hablando con, seguimos charlando, estábamos charlando antes de que, que ustedes nos vieran, de lo que va a ser este Festival del Pescador este fin de semana, que realmente espero que el tiempo nos acompañe. Estábamos con Andrés Berardo, y bueno, que es el hombre que tiene que ver con la cultura, el turismo, prácticamente con Pedro y bueno, y todo el equipo, me imagino que estarán preocupados o ocupados en todo caso, replanificando lo que puede llegar a ser si Dios quiera que el tiempo acompañe, ¿no? Ojalá. Ojalá. Buen día. Buen día. Sí, realmente estamos preocupados por el tiempo, pero bueno, le estamos poniendo la mejor onda, o sea que esperemos de que no llueva y de que las cuatro noches se puedan dar como están así programadas, ¿no? Larga este viernes, ya estamos viendo imágenes, pero anda contándonos. Sí, el viernes este que viene, el viernes 13, largamos tipo 20, 30 horas, ya se comienza con el ballet comunal, después con los ganadores del prefestival, después tenemos, bueno, en la noche va a estar Lucio Roja como figura el viernes y los Tequis, ¿eh? Eso van a ser las dos los figuras. Los que han sido un bombazo el año pasado y ahora este año. Sí, ¿no? están siendo, están muy bien, están sí, andando sí, muy sí, bien. Sí. Vinieron acá a la Costanera, sí, a Santa Fe no hace mucho. Y fue con una un convocatoria. Sí. Y sí, le gusta mucho a todas las edades. Sí, sí, porque una música festivalera está bueno, está es buena onda, está muy lindo. La verdad que está gustando mucho. Uh-huh. Y después, bueno, seguimos el sábado. También con Efraín Colombo, Orlando Veracruz, y como figura estelar, Luciano Pereira. Así es. Luciano Pereira va a ser el que va a terminar la noche del sábado. Que vuelve, porque sí, estaba un tanto retirado, ¿no? Sí, nosotros lo tuvimos el año pasado en el Festival del Pescador con un éxito terrible. Sí. Por eso lo volvimos a convocar, porque realmente... Sí. La gente lo pide, está haciendo un muy buen espectáculo. Sí. Y era en su tiempo medio unos años que no. Sí, exacto. Y después volvió con ustedes. Claro, pero tuvo problemas de salud y demás. Y después, pero bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Me parecía que había sido el año pasado, mirá vos. Sí, sí, hace un par de años. Sí, sí. Y bueno, el año pasado volvió al tiene festival. Tiene un éxito. Está andando muy, muy bien. Luciano Pereira anda muy bien. Y después, bueno, el domingo está Los Nocheros y Sergio Galleguillo, que también tenemos asegurada la noche por Los Nocheros, que son una figura de renombre, de mucho renombre, ¿cierto? Qué cartel, ¿eh? Qué realmente, qué importante. Sí, realmente, aparte, Peizo, lo que tiene este año, muchas figuras, muchos conjuntos de la zona, ¿eh? Tenemos mucha gente de Santa Fe y de la zona que van a estar acompañándonos. Realmente le dimos importancia a todo lo que son los grupos locales de Sauce Viejo, va a haber uno por noche, también de la zona para que se puedan mostrar en el festival más importante de la provincia, ¿no? Vuelve Pipi a ser el presentador. Vuelve Pipi también al va a estar el Negro Fulco también. El Negro Fulco y Gisela Sosa, que es nuestra... De nuestro pueblo. Y la locutora Gisela Sosa, que es de Sauce Viejo, es nuestra. Y bueno, Negro Fulco estuvo ya el año pasado, y bueno, lo hizo muy bien, así que bueno, volvemos
a contratarlo y bueno, este año se van a estar las cámaras de la tele pública también. Eso como novedad, este año va a estar televisado, entró en la grilla de los festivales televisados de la TV pública. Realmente para nosotros es importantísimo porque... Por la promoción sobre todo, ¿no? Justamente, son 75 días de televisación de festivales de la TV pública. Y nosotros fuimos elegidos como uno, creo que en la provincia está Sauce Viejo y Guadalupe, sí, nada más. Exacto. Así que estamos orgullosos de que... Y hay un día, bueno, ya llegaremos, que lo va a transmitir en forma íntegra casi, ¿no? Sí, eso todavía no está bien, pero... Anunciaban que el día de Abel Pintos, creo, ¿no? Va a haber noches que sí, va a estar transmitido algo en directo y algo en diferido. Pero realmente también ellos lo que vienen a hacer es buscar imágenes del pueblo. También. Del porqué el turismo, del porqué las costas. Nosotros vamos a tratar de mostrar... Hacer notas. Claro, hacer notas en los puestos de trabajo ahí en el mismo festival. Este año va a haber más atención a la gente, va a haber dos puestos de venta de choripán, cerveza, pescado. Empanada. ¿Qué recomendaciones haces con respecto a las comodidades, por ejemplo, que lleven reposeras? Sí, eso nos caracteriza. El Festival del Pescador es tradicional en esto, en que cada uno se puede llevar su reposera, su heladerita mesita, con su mesita, como para estar casi de camping en mirando un festival, ¿cierto? Agua caliente no va a faltar tampoco. Agua caliente no va a faltar y cerveza este año va a ser en lata, así que también va a haber mucha cerveza, gaseosa, lo que la gente necesite, pizza, empanada, torta frita, va a ser muy amplio el buffet. Y bueno, realmente es un festival que se caracteriza por ese tipo, porque la gente... Familiar. Muy familiar, aparte muy familiar. Va a haber 2.000 sillas para que la gente las ocupe sin costo. También. Como todos los años se hace, ¿cierto? Hay varias, y va a haber otras novedades que las van a ver ahí. ¿Sorpresas? Son sorpresas. Son sorpresas. Sí, va a haber una sorpresa ahí que las tenemos preparadas. Se viene un festival distinto, cosas que realmente fuimos copiando de otros lados y tratando de imponer en nuestro festival, que sí, ya con esto es el más grande de la provincia, ¿no? Bien. Y el domingo, que no dijimos, la última noche va a estar Los Campedrinos como un grupo revelación, que ya estuvo el año pasado en nuestro festival con un éxito muy, muy bueno, ¿cierto? Son muchachos de acá de cerca de Buenos Aires. Y después, bueno, la actuación de Abel Pinto, ¿cierto? Que es... Yo otro día veía en un diario que hablaban del Indio Rojas también. Claro, ese Lucio Rojas que va a estar el viernes. El viernes va a estar Lucio Rojas. Que es hermano de... Es hermano de Jorge Rojas. De Roja. Jorge, ¿no? Está andando muy bien. Realmente tiene mucha aceptación. Lo que hace a la gente le gusta. Sí, sí. Tiene músico muy, muy bueno. Así que está... Y personalidad. Tiene una personalidad muy marcada, ¿no? Sí. A la hora de los agradecimientos por el apoyo, tanto personal como, digamos... Si quieres nombrar gente o organizaciones privadas, oficiales, que hacen posible que este festival sea, más allá del trabajo de ustedes, de Pedro, de toda la vida, ¿no? Y el recuerdo permanente de Horacio y el recuerdo de Pepe, bueno, de Pepe Vázquez, de Horacio Guaraní. Horacio mandará seguramente, si no puede estar, algún saludo, video, algo. Sí, por supuesto. Sí, agradecer, por supuesto, a lo que lo hicieron grande al festival, ¿cierto? Hay mucha gente de Sauce Viejo, tanto como Pepe, otra gente que también lo hizo grande el festival. Sí, la continuidad. Y ¿no? Que perduró en los años, ¿cierto? Son 33 años sin cortarse un año, ¿cierto? Eso es importante. ¿Nunca se interrumpió? Nunca. El primer día que se hizo... ¿El 33? El 33. Y se empezó a hacer en un club, en la vecinal Manuel Galvez, sí, la primera noche. Y después... Al año siguiente se empezó a hacer en el balneario. Vos te debes acordar, sí, cuando todavía no se le sacaba todo el agua, el escenario estaba dentro del agua. Sí. Ya hace bastante años. O sea que no, este año no es Diga 33, sino Cante 33. Claro. Y aplauda el 33. Y por eso, agradecerle a toda esa gente que lo hizo grande, que lo siguió haciendo y que se quede tranquila de que Pedro, con su equipo, quiere que el festival siga siendo grande, ¿eh?
y yo creo que se avanzó mucho en eso. Esta comisión, encabezada por Pedro Uliambre, realmente hizo mucho para que este festival sea grande. Ya estamos en la TV pública, hay varias cosas que el gobierno provincial inclusive... tenemos el apoyo incondicional del gobierno provincial. Nosotros se están haciendo obras casi de más de 1 millón de pesos en el lugar. Se terminó el escenario, se cerró el escenario, se hizo un montón de rejas ahí en un lugar donde había... Porque lo había prometido cuando visitó y se ha cumplido, eso es bueno. Es de palabra. Eso es bueno. El otro día cuando se hizo la conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, él lo dijo, yo lo había prometido y acá estoy. Y bueno, realmente se hicieron buenas obras y se van a seguir haciendo obras en el lugar que prometió el gobernador. Eso vamos a estar muy, muy agradecidos al señor gobernador por lo que está haciendo por el festival. Pero bueno, renombrar también, como te decía reciente, que sí, los medios, muy, muy importante, de que esta gestión quiere que el festival siga y que sea grande. Pedro es un seguidor de Pepe, de la idea de Pepe, y bueno, en eso se trabaja, ¿cierto? En hacer cosas como para que este festival sea grande. También tenemos la conjunción ya del año pasado de una empresa privada con el público, ¿cierto? Que nos parece muy importante que trabaje el público con lo privado. Hay cosas que hay que hacerlas en conjunto, que uno o el otro no la puede llegar a hacer. Vos como hombre de turismo, digamos, sabés que es inevitable. Las inversiones son privadas. Y es necesario que exista ese... Por supuesto. Esa conjunción de público y privado realmente es bueno. Acá se trata de hacer las cosas lo mejor posible para que el festival sea grande, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, se buscó de esa forma y ya el año pasado dio resultado y este año se están viendo mejores resultados también. ¿Hay algo, si quedó algo colgado, digamos, de que no hablamos del Festival del Pescador, hay algo que tenemos un minuto que me gustaría que adelantaras? Ha sido una notición, especialmente para la gente del rock, algo nuevo que se va a llevar a cabo en Sauce, ¿no? Sí, sí. Sauce Viejo no quiere ser nada más que folclore. Exacto. Ya hace un tiempo que... Veníamos hablando la forma de hacer un Sauce rock o algo por el estilo. Y este año, el 26 y 27 de febrero, se va a hacer un Sauce rock, digamos. Volveremos y hablaremos con más detalles de este sí, evento. Sí, esto todavía se está organizando, pero adelantemos la fecha para que los chicos, sobre todo la muchachada... 26 y 27 de febrero, en el Balneario del Roque, se va a hacer el Sauce rock, y cualquier información que quieran encontrar ¿Dónde lo encontramos? En Litoral Rock. Litoral Rock. Se van al Facebook Litoral Rock, entran y ahí tienen el precio de la entrada, que creo que son 500 pesos las 2 noches, es una entrada muy accesible por los que rock, vienen más de 10 bandas, realmente va a ser algo muy, muy lindo, algo pero bien grande. Muy convocante, porque hay algo que está pasando con el rock and roll, y siempre ha pasado, yo soy muy rockero, que es que van abuelos, padres y nietos, porque el nacimiento del rock es de coetáneo nuestro, vos sos más joven que yo. Sí. Pero... Pero te quiero decir, y está bueno revivir porque uno lo lleva en el... Lo mismo que pasa con el folclore. Hay gente que le gusta mucho el rock y bueno, el folclore. ¿Vos viviste la época de las guitarreadas? ¿La viviste vos? Sí, por supuesto. Pero es muy importante esto decirlo, sí, porque realmente Sauce se va a vestir de rock, van a ser 2 noches, más de 10 bandas, es algo grosso que se viene. Es algo muy, muy lindo. Pero reiteremos, este fin de semana, 33 edición, la 33ª edición del Festival del Pescador, en el tradicional, Dios quiera, escenario remozado y magníficamente preparado para disfrute de miles, de cientos de miles de personas que seguramente le darán el éxito que se merecen. Es un festival que sabemos que es el más grande de la provincia, es un festival popular. La entrada sale solo 200 pesos. Es verdad. Para la noche de Abel Pinto, que es el lunes, va a salir 250. Y para la gente de Sauce, que viva en Sauce, que tenga el documento del domicilio en Sauce, sale 150 pesos. O sea que... Así es. Es un festival muy popular. Muy popular. Que le da a instituciones
a los chicos de quinto de estacionamiento, va a haber feria de artesanos, de comida. Y sorpresas. Y sorpresas, sorpresas muy importantes. Bueno, Andrés, un gustazo, ¿eh? No, gracias a ustedes por preocuparse por saludo a Pedro y a todo el equipo, porque sé que ustedes, si no hacen equipo como tienen que ser las cosas, y para estos eventos tan importantes, son un equipo muy... Por supuesto, y bueno, renombrarlo a Pedro, que realmente está haciendo una gestión maravillosa, muy buena. Muy bien. Y a nuestro querido Saxo Viejo, un abrazo muy cordial. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, ya lo saben, entonces, a vivir, y se va la primerita, ya saben ustedes, y con un éxito, pero el que se merecen y más. Bueno, aquí estamos en el Inter Tower Hotel, ya veían imágenes de ustedes de ocio, que es ni más ni menos que algo muy, pero que muy especial, que está en el piso 15 del Inter Tower Hotel. Calidad internacional, sin perder la calidez local. ¡Lo recomiendo!